Hola a todos mis cáncer y bienvenidos a mi canal Taromantica Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para ver qué pasa en esos próximos días. Tenga o no tenga persona de interés, tenga o no tenga pareja, vamos a ver qué pasa en esos próximos días. Muy bien. Antes que nada, vamos a sacar una carta guía para ti en esos días y después vamos a hacer la lectura en cruz. Disculpa. ¿Qué pasa para mis cáncer en el amor en esos próximos días? Una carta guía energética, por favor. Carta energética para mis cáncer. La estrella, wow. La estrella, una carta maravillosa. Me habla de sanación, de sueño cumplido, de l'amor, una nuova illusione che può traerte la vita, una carta meravigliosa. Ves? Después, un bloqueo, 8 di espadas, después un bloqueo, después un rato donde tu non acababas di entender che passa in tu vita amorosa, che passa con tu conexión, con tu persona especial, perché non llega l'amore in mi vita, algo así. Después esta situazione llega la estrella, llega un sueño, sueño cumplido, algo así. Algo che non te esperas también, eh? Fuerte energía de acuario. Wow, vamos a ver cómo se desarrolla esta energía. También energía de sanación de tu bloqueo mental, ¿vale? Vale. Vamos a ver qué pasa para mis cáncer en estos próximos días en el amor. ¿Qué pasa para mis cáncer en estos días en el amor? Vamos a ver. ¿Qué pasa para mis cáncer en estos días en el amor? Aquí tenemos el 5 de copas y el diablo. Aquí no lo has pasado bien en el amor. Aquí veo energía de tristeza, de manipulación, de traición. No lo has pasado bien en el amor. Vamos a ver qué pasa. Pero aquí tenemos la sanación, ¿eh? Vamos a ver, energía actual, energía positiva, energía negativa, pasada, futura, pasada, futura y conclusión de la energía futura. En la base del mazo nos queda el diablo, 4 de copas, caballero de oros, el mundo. Aquí veo una energía de rechazo por alguien que no se ha portado bien contigo. Puede ser alguien que estaba en distancia y alguien que por dinero o trabajo te ha dejado a un lado. Veo energía de rechazo y algo ha ocurrido entre tú y tu persona de interés porque no te ha dado lo que tú mereces. Algo así veo, ¿eh? Sí. Y si tú estás soltero o soltera, aquí veo que la energía del amor estaba, tú estabas bajo de ánimo, tú no has querido ponerle esfuerzo en ninguna conexión, ¿por qué? Porque no tenías ganas. Vamos a ver qué pasa aquí. Fuerte energía de Capricornio también, aquí tenemos también Tauro, Virgo, Capricornio, otra vez, sí. Vamos a ver, energía actual para mis cáncer en el amor. Paje de copas. Aquí veo un encuentro, una propuesta. Alguien te propone algo, energía de coqueteo, una nueva ilusión por los solteros. Energía de alguien aquí veo, ¿eh? Vamos a ver, energía positiva para ti. Rey de copas, aquí estás tú. Aquí te veo seguir tu intuición, te veo fluir al amor. Tú vas a dejarte fluir al amor otra vez. Aquí veo energía de coqueteo, energía de alguien también que puede, que pide disculpa. A ti te veo seguir tu intuición, te veo
Muy tranquila, tranquilo, te veo tomar con calma tu decisión. Aprovechar con calma de esta nueva oportunidad. Vamos a ver cuál es el bloqueo para mis cáncer. Los enamorados. Aquí tú tienes que tomar una decisión respecto al amor. Puede ser también elegir entre dos personas, ¿eh? Vamos a ver en el pasado. Ocho de copas. La muerte. Aquí tú has dejado algo o alguien atrás. Aquí veo un cambio. La muerte me habla de una transformación, me habla de cierre de ciclo. Y aquí. El 8 de copas me habla del hecho que tú has podido dejar a alguien o una conexión muy importante atrás. Y aquí vuelve a fluir el amor, una nueva ilusión. Te veo fluir otra vez al amor, dejarte fluir al amor otra vez. Vamos a ver qué pasa para mis cáncer aquí en el amor. Caballero de bastos. As de copas, wow. El juicio. Mira, te voy a decir una cosa. Aquí llega el amor 100%. El amor vuelve a fluir. Te veo tomar con calma las cosas. Te veo dejarte fluir al amor. Caballero de bastos, as de copa, el juicio. El juicio me habla de un resurgir en el amor. 100%. Puede ser también una persona que tú ya conoces. Si tú tienes persona de interés, aquí esta persona se da cuenta que quiere un nuevo, se da cuenta que quiere un nuevo comienzo junto a ti. Cambio de repente. Te lo has dicho antes que tú no te lo esperas, este cambio. Vas a brindar de esta oportunidad, sí. Si tú tienes persona de interés, ¿vale? Y esta persona no se ha portado bien contigo, esta persona pide disculpa. Y aquí veo un resurgir del amor. ¡Wow! Vamos a ver cuál es tu energía en el amor en estos días. La energía de mis cáncer en el amor. El Papa. Tú tienes una. Es decir, tú sabes lo que tú quieres en una conexión. Tú quieres una conexión importante de una persona que puede estar a la tu altura. Vale. Tú estás muy. Preparado, preparado por algo serio. Vamos a ver cuál es la energía de tu persona de interés. El 9 de copas. Tu persona de interés tiene una, puede ser que tú has dejado atrás. Tu persona de interés, es decir, has puesto límites a tu persona de interés, porque tu persona de interés tenía quizás una actitud muy pasiva hacia ti. No se decidía a tomarte en serio, pero aquí llega un resurgir. Es decir, esta persona va a tomarte en serio. Y por eso puede ser por eso. Algunos de vosotros no lo tú no te lo esperas, porque puede ser que tú has dejado atrás, has dado por perdida una conexión y aquí tenemos el resurgir, porque esta persona tenía una actitud más pasiva respecto a ti y tú quieres más compromiso, más esfuerzo. Si es una persona nueva, aquí veo una persona que llega soltera, es decir, una persona libre de pa ex pare no tiene expareja, algo así, ¿vale? Una persona que se siente muy contenta, muy contento hacia ti. Tenemos aquí el 9 de copas y la estrella que me habla
de un sueño cumplido. ¿Vale? Vale. Vamos a ver qué quiere decir el caballero de bastos. Aquí tenemos su fuerte energía de Tauro, Géminis, Cáncer, Escorpio, Piscis. Sí. Vamos a ver el caballero de bastos. As de bastos. Llega con mucha fuerza, mucha pasión y amor. Una nueva oportunidad. As de bastos, as de copas. Por los solteros puede ser dos opciones y tú tienes que elegir. Vamos a ver el as de copas. ¿Qué quiere decir las de copas? 10 de copas. Más claro que el agua. Aquí alguien quiere traerte amor. El juicio. ¿Qué quiere decir el juicio? El emperador. No puedo creerlo. Si alguien ha tenido una actitud más pasiva y tú lo daba por perdida esta conexión, alguien aquí resurge. Esta persona tiene un resurgir, un despertar espiritual hacia ti y vuelve para quedarse, para construir. ¡Wow! Fuerte energía de Aries también. Si tú estás soltero o soltera, te lo decía antes, aquí llega una ilusión maravillosa en el amor. ¿Por qué? Porque si tú... Porque aquí llega una persona que está a la tua altura con l'emperador. Sí. Wow, una lectura maravillosa, maravillosa. Vamos a ver cuál es la última carta para mis cáncer en el amor en estos días. El emperador, no puedo creerlo. Esta persona, si es una persona que tú ya conoces, puede ser una persona de tu pasado que tú lo daba por perdido. Esta persona regresa para quedarse, para estar allí contigo, para construir juntos. Si es una persona nueva, esta persona te vas a encantar, te vas a brillar. Algo maravilloso ocurre en estos próximos días para mis cáncer. ¿Qué tengo que decirte? Esta es una lectura maravillosa. Felicitaciones para mis cáncer. Estoy muy contenta de decirte esto. Y espero que te has guiado. Nosotros nos vemos pronto. Y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!